Y seguimos con educación, les quiero decir. Y esta es una iniciativa con un gran componente social, pero que además ha logrado soportarse la tecnología para poder llevar una posibilidad de educar a los más pequeños, a los jóvenes, de una manera muy eficiente. Está Daniel Garavito a esta hora con nosotros, que es líder de esta plataforma educativa, se llama Educol, y que sea Daniel el que nos cuente en detalle. Daniel, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0. Buenas noches, Juan Manuel, Ana Milena, Juanita, Mónica y a todos tus oyentes. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, Educol, llamadas para educar. ¿A qué se refiere con llamadas para educar? Vale, Juan Manuel, ¿tú te acuerdas de las flechitas, los celulares antiguos? Sí, claro, las que dicen que todavía no, que ¿cómo es que no las interceptan? Que esas son las más seguras. Exacto. Pues imagínate que las interceptar. Además de ser las más seguras, son las que nos permiten llenar el país de llamadas para educar. Permíteme te cuento cómo. Imagínate que en esa flechita tienes Spotify. Imagínate que en esa flechita tienes un asistente de voz que te permite acceder a Wikipedia, tener traducciones. Además tienes un Moodle, un Google Classroom. Es decir, que puedes monitorear las calificaciones de los niños, enviarles tareas y demás. Todo esto con esta flechita, ¿listo? Sin internet y sin necesidad de que los niños tengan, pues, minutos ni nada por el estilo. ¿Pero vale? ¿Cómo, es Daniel? ¿Pero cómo? ¿Cómo sin internet y con estas conocidas flechas que tienen una capacidad limitada, cómo puedo tener Spotify, cómo puedo tener Google? Vale. Tú cuando haces una llamada de Educol, hablas con Sonia, que es nuestro asistente virtual, y Sonia es la que hace eso, ¿vale? Tú haces la llamada y del lado del servidor, digamos, ahí es que se hace el reconocimiento de procesamiento de lenguaje natural para saber, por ejemplo, tú qué frase dijiste, para devolverte la traducción o la definición de Wikipedia o lo que te diga Google Assistant de acuerdo a la pregunta que le hagas, ¿vale? Y también por medio de la llamada, me imagino que has escuchado alguna vez una musiquita de espera. Sí, te cambiamos la musiquita de espera y te colocamos un podcast, un audiolibro, música. Nuestro objetivo, pues, es que los niños en estas llamadas para educar puedan tener acceso al acervo cultural de la humanidad por medio de una simple llamada. ¿Es como un bot? Sí, todo esto está apalancado en inteligencia artificial. De hecho, mucho de lo que busca el proyecto es darle acceso a las personas en las zonas rurales y a las personas más pobres y más vulnerables, acceso al estado del arte, digamos, de tecnología de la humanidad. Es que, señor, venga, les voy a poner un contexto porque ya estoy entendiendo esta iniciativa con más detalle y creo yo que Daniel se queda corto, se lo digo, Daniel, con todo el respeto, por supuesto. Quiero decir que creo que la iniciativa es mucho más profunda de lo que uno se imaginaría. Esto es más que una llamada. A donde quiero llegar es a que en las zonas rurales, y acordemos, ahora estábamos hablando con el ministro de Agricultura, Mónica, las zonas rurales tienen unas limitaciones muy fuertes de conectividad. Imagínense ustedes cómo se educan nuestros jóvenes en el campo. No, pues ¿no? Claro, total. Entonces, pero yo tengo un montón de Pueden hacer una llamada y ahí tienen la grabación con conocimiento, con datos. Claro, pero entonces venga, yo le hago una pregunta. Unas llamadas, por ejemplo, si yo vivo en una zona rural y quiero acceder a algún tipo de contenido de información, ¿estos minutos son descontados del plan que tenga la persona? ¿Estos minutos son subsidiados por la telco? ¿Cómo funciona? Porque es muy valioso tener la posibilidad de, si no tengo internet ni nada, poder hacer una llamada a un número X, pero ¿y qué pasa con esos minutos en términos como de financieros o económicos para las personas? Vale, el número es 031-580-2131, el proyecto ya existe, ya puedes, inclusive podríamos hacer una llamada de prueba. Aprovecho y te cuento que el proyecto fue parte de la convocatoria de apps.co-emintic, donde somos uno de los 10 equipos destacados, y también te cuento de paso, pues, que tenemos una alianza con la JCI, que es la mayor red global de jóvenes ciudadanos activos, que nos ayudan mucho en temas de voluntariado. Ahora sí, vuelvo a tu pregunta. En este momento funciona sobre una línea 031-580-2131, que es una línea fija en Bogotá. ¿Sin costo? Ok. No. La línea para que sea sin costo, tiene que ser una 018000, que para nosotros, en términos de tecnología, eso se migra en, te lo juro, 10 minutos. ¿Cuál es el problema? Que el niño puede llamar, pero eso nos genera costos a nosotros, ¿vale? Claro. En este momento la línea está en una versión para que las personas prueben y se den cuenta que efectivamente funciona. Ahora, ¿qué pasa?
para lograr eso, nosotros estamos golpeando muchas puertas. Eso incluye, pues, hablar con el Ministerio de Educación, con el propio... Claro, es que eso iba a decir, yo tengo que ir al Estado, Daniel, eso tiene que ser el Estado quien, si no tenemos el país conectado y hay opciones de educación, pues habiliten ese tipo de canales o alternativas para que realmente sea una herramienta gratuita para las zonas rurales. Y es que además te quería contar una cosa, y es que Colombia ya fue referente mundial en términos de educación a distancia. Estamos hablando de la experiencia gigante que tuvo el padre Salcedo con Radio Sutatensa, y nosotros estamos seguros que con llamadas para educar lo podemos lograr. Ah, ahí les cuento que tengo, perdóneme que lo interrumpa, Daniel, tengo la Juan línea. Juan Manuel está llamando. Le pedí a David que marcáramos, y ahí tenemos la línea, escuchemos, a ver. Es David, tenemos sonando la llamada, ¿verdad? Ahí estamos, a ver. Ahí hemos marcado el 580-2131. 031-580-2131, sí. Ahí está. Ucol, llamadas para educar. Digite 1 para ingresar código de audio. Digite 2 para escuela. Digite 3 para audiolibros. Digite 4 para música. Bueno, vamos con audiolibros. Marquémosle 3, a ver. Bueno, entonces vamos a marcar 3 a ver qué más aparece. Esto es Educol. Estamos probando una plataforma a esta hora que se llama Educol, que son llamadas para educar, que lo que permite es que usted a través de una llamada pueda recibir información para sus hijos, para que puedan pues tener conocimiento, tener cualquier... ¿Qué temas hay incluidos dentro de este programa, Daniel? ¿Cuáles son los temas que encuentran los niños? En este momento, bueno... Contenido. La opción 6 te da acceso a Wikipedia, la opción 7 te da acceso a traductor, la opción 8 te coloca un audio aleatorio. En este momento tienes audiolibros, cuentos, podcast y clases pregrabadas. Básicamente cualquier tipo de contenido que puedas enviar por audio se puede enviar por la plataforma, incluyendo también el envío de mensajes de texto, ¿no? Para como un recordatorio, decirte, Juan Manuel, no olvides que en una hora tienes tu clase, o escuchar la clase, el audio tal para la clase de mañana, una sala de conferencia sobre una llamada. Imagínate esto que estamos teniendo en este momento, pero pues, no sé, Juanita hace las veces de profe y nosotros somos los estudiantes, y Juanita nos dice, hiciste la tarea, no hiciste la tarea y demás. Juanita pone la voz. Juanita, ¿cómo sería la voz, a ver, de profesora? Bienvenido. No hiciste la tarea. Por favor, inténtalo de nuevo. O sea, sonó igualito. ¿Cuándo habías escuchado a una profesora más amable? Contráteme. Y no les cobro. El apoyo no, la causa. Tono de profesora y mamá un poco. Sí, sí, sí. A ver, ven, no, pero entonces... Pero se lo puedo cambiar, diré. Venga, no hiciste la tarea. Por favor, inténtalo de nuevo. Perfecto. A ver, venga, un momento. Mónica, entonces supongo que se conectan los papás. De la bienvenida. ¿Cómo se llama? Bienvenidos no. A Educol. A ver, no, dejemos a Juanita. Juanita es la mejor. No sé, pero. No. A ver, una voz masculina. ¿Por qué no nos colabora usted con una voz masculina? A ver, yo veo. ¿Cómo lo haría? Como los buenos periodistas, responde con preguntas. Bueno, no, les cuento que se nos está yendo el tiempo y tenemos otro invitado. Daniel, Educol, no le digo que pongamos la línea porque usted se supo los temas de memoria y nos quedaron clarísimos. Me queda una duda. Uno marca a ese 031-580-2131 y eso cuesta, ¿qué? ¿Como una llamada local a un teléfono fijo? Sí, al usuario le cuesta normal, como una llamada a un teléfono fijo. A nosotros del lado del servidor nos genera otros costos. Quería aprovechar la oportunidad para contarles que estamos moviendo una vaqui. Estamos seguros que todos estamos convencidos de que la educación es el motor para transformar esto y todas las sociedades, y estamos buscando colaboración en tus oyentes para poder continuar con este barquito de sueños llamado Educol. Nos encuentran en vaqui.co/educol, como EDUCOALL, como call de llamada. Bueno, pues a sumarse a esta iniciativa, válido, a través de esta plataforma de crowdfunding que es Vaqui, y la pueden buscar como Educol, que es Educ de educación, y lo pegan con el call de llamada. Educol. Bueno, o de todos, ¿no? Todos por la educación. Todos. Sí, también lo tomo. Gracias por acompañarnos, Daniel Garavito, creador de Educol, llamadas para educar. A ti, Juan Manuel, muy buena noche. Gracias, Daniel.